Bienvenidos al informativo Televilla por el canal 8 con el operador Digitel. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy, 17 de octubre, damos inicio a las noticias. El día de ayer, el gobernador del departamento, el ingeniero William Villamizar, hizo entrega del polideportivo del barrio de Fátima. A continuación, declaraciones del gobernador. Gracias a Dios, hacemos entrega a la comunidad de Villa del Rosario de este polideportivo cubierto en el sector del barrio Fátima. Un polideportivo que tiene una inversión de la gobernación de 473 millones de pesos y una inversión de la alcaldía de 250 millones de pesos. Esta obra en este sector vulnerable ayuda a que se pueda practicar el voleibol, el baloncesto, el microfútbol, a que se pueda reunir la comunidad, a que se pueda hacer integración en todo un ambiente de familiaridad. Esperamos entonces que se le dé el mejor uso, se va a regular los horarios para poder sacarlo adelante y esperamos que la comunidad lo disfrute y también lo cuide porque es una obra que desde hoy es para ellos. En el recurso intervino el doctor Manuel Guillermo Mora en una gestión con CONADE y también en un trabajo que hace la alcaldía a través del alcalde Pepe Ruiz para poder lograr complementar y dejar una obra tan bonita como la que entregamos en el día de hoy.